¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chavalada? En el vídeo de hoy veremos en acción a Skull Taker, el despojacráneos en acción, sus primeros turnos de campaña, sus habilidades, sus mecánicas y las tropas que lo acompañan. Es el líder que representa a Korne en este nuevo DLC, Omens of Destruction, de Presagios de la Destrucción. Se enorgullece enormemente de sus habilidades marciales y se considera una fuerza imparable en combate cuerpo a cuerpo. Su existencia gira en torno al combate, nunca rechaza un desafío y siempre está ansioso por demostrar su superioridad sobre los demás líderes. No en vano va a tener mecánicas y objetivos que giran en torno a ir a cazar los más dignos oponentes del mapa de campaña, y esos cráneos más dignos los irá recopilando y mejorando su colección que lleva a todas partes en su capa de cráneos. Por eso se le llama Uthul, el coleccionista de cráneos. Comienza su campaña en Lustria. Debemos recordar que no tiene campaña en el mapa del Reino del Caos, solo en Immortal Empires, una zona que se pone muy calentita. Comienza en Ualotal, al norte de Lustria, una zona con otros lords legendarios actualmente que podrían ser incluso aliados entre ellos, por lo que ahora puede que tengan en Uthul, en el Skull Taker, en el Despojacráneos, un enemigo peligroso en común. Marcus Wulfhard del Imperio, Yuan Bo de Katai y Alberic de los Errantes de Bordelox como enemigos directos por la zona. Skull Taker tiene unos stats de inicio que, como podemos ver, es un gran generador de daños, con penetración de armadura y bonificación contra infanterías. Es un duelista muy peligroso en esas primeras etapas donde los lords aún no tienen desbloqueadas monturas, ya que a pie, aparte de poderoso, es muy rápido. Y su habilidad especial de líder para su ejército le da un más 10% de bonificación al movimiento y un más 100% de línea de visión, por lo que su ejército tiene el doble de visión respecto a los normales y va a tener muy claro sus opciones de movimiento cada turno, ya que su línea de visión como ejército es bastante buena. Y va a tener muy fuerte la predilección por los demonios de Korne, ya que es un lord demoníaco, y los desangradores y los desangradores exaltados van a tener furia asesina, que los hará aún más peligrosos. Sobre los demonios contaremos algo más adelante, que es vital para que los ejércitos de las facciones monodios, como es este caso el de Korne, no se nutran tanto de mortales en contra de los demonios, ya que van a incluir una mecánica nueva que es una especie de alzar a los muertos para los demonios, pero ojo, ojo, que eso os lo explicaré después. Estamos con Skull Taker. Hemos visto que tiene una habilidad activable que tendrá más daño en combate cuerpo a cuerpo perforante y te hará inmune al flanqueo. Aparte de ello, como objetos mágicos, que no hemos podido ver aquí, la capa de calaveras o la capa de cráneos, que le va a dar un bonus pasivo de incrementar su salvación especial y su resistencia a los hechizos, y la espada asesina, que generará efecto de aturdido, que a los que esté en contacto reduce el daño de arma, tanto normal como perforante, y también le incrementará él directamente su propio daño y su daño perforante. También. Volviendo a la campaña, rodeados de discípulos de Zench, nos trasladamos pues rápidamente a Kitax, y ahí pues puede recaudar una buena cantidad de cráneos, que permiten recaudar suficiente para convocar una hueste sangrienta. Acción o mecánica que ha tenido un cambio, un rework, ya que anteriormente, de lo que se avecina en este parche 6.0, el meta de Korne parecía demasiado lineal, ¿no? Centrado principalmente en generar huestes de sangre infinitos, sin recompensar a los jugadores por desarrollar las propias fuerzas, ¿no?, que puedan tener en sus ejércitos base. Y para solucionar esto, ahora las huestes de sangre requieren calaveras, o requieren cráneos para generarse al arrasar asentamientos, pero ya no incurren en costes de mantenimiento de ejército. Así que ciertos aspectos van a mejorar, porque ya no tienen que pagar su mantenimiento de ejército, y sí que es cierto que quizá no puedan sacar tantos, ¿no?, porque el coste en cráneos lo tienen que mantener en cierto equilibrio. No sé si este cambio me genera una buena sensación o van a hacer que todavía vayan a ser más fuertes las facciones de Korne. Se espera que este cambio pues aliente a los jugadores a centrarse en reclutar una variedad más amplia de fuerzas más allá de las huestes de sangre. Veremos, porque de verdad puedes empezar muy pronto y los cráneos parece que se pueden cosechar medianamente rápido. Si pasa lo mismo que con Slanes, seguramente esta mecánica esté aún más rota incluso que la anterior. En la campaña que nos muestran en Creative Assembly se mueven posteriormente a Chakwa y se pueden apreciar los efectos de la corrupción, algo que será muy importante para el reforzamiento demoníaco o el alzar a los muertos a lo demonio, que lo explicaremos al final. La campaña continúa con el turno 8, metiéndose de pleno contra los bretonianos, tomando Shautek y creando otra hueste de sangre. Ahí hace un inciso sobre el uso de los cráneos, la moneda o el recurso especial de las facciones de Korne, que ya estaba antes, pero se ha reelaborado. Podemos ver que se consiguen de muchas maneras, se gastan de maneras diferentes y se consumen también, ¿no? Se ganan por tecnologías, por edificios, por combates, por cultos, por eventos, etcétera, y se gastan en otros como desbloqueo de tecnologías, huestes sangrientas y demás.
Pero lo importante es que conforme vemos en este vídeo, el ataque de una nueva hueste de sangre a Bregón, al norte de Lustria y territorio de Alberic, se decide arrasar, porque Corne podía ir colonizando automáticamente las ruinas, ¿no? Pero eso dejaba muchas oportunidades a la IA para ir reconquistando detrás tuya, ir colonizando, ¿no? Impidiéndote también pues llevar a cabo un estilo de juego en el que tú tenías que ir generando ruinas para que se fueran recolonizando solas. Pero por lo que ahora han metido esta mecánica nueva, que cuando se arrasa una ruina, se quedarán 3 turnos de bloqueo de colonización, para que no vaya alguien como una rata colonizando por detrás tuyo sin tener que hacer ningún combate. Inmunidad a la reocupación, ¿no? Como lo vemos aquí en el blog, hace que en los próximos 3 turnos en los que Corne ha arrasado, ninguna facción, y Corne tampoco, podría recolonizarla en 3 turnos. O que brinda un periodo de gracia para que las facciones de Corne se expandan naturalmente a esas áreas. Al crear este nuevo estado para las regiones arrasadas, también revisamos la facción de los hombres bestia, y así que ahí puede quedar más claro, ¿no? En esa misma dinámica para las ruinas bloqueadas, ¿no? Las ruinas que actualmente están bloqueadas para la colonización ahora muestran un icono de ruina en llamas distintivo en lugar del icono de ruina habitual, lo que va a facilitar la identificación de qué efecto es el que está activo ahí. Volvemos al vídeo, y Alberic dice que es su primer encuentro con un señor legendario y su reputación en el campo de batalla significa que vale más para nosotros que un señor genérico. Y si lo derrotáramos, ganaríamos para Skulltaker 60 puntos de esencia de campeón. Que esto, aunque parezca que sea también de cráneos, no es lo mismo. Es su mecánica exclusiva de Lord. No confundir con los cráneos, que es la moneda de facción, ¿ok? Y aquí lo que mola es que cada líder, sea legendario o no, tendrá una cantidad variable de esa esencia de campeón. Las batallas que haya ganado ese líder, si es legendario o no, que sea tu primer desafío con él, el propio nivel del líder de ese ejército y una cantidad base, te da el total que tendrás disponible para mejorar su capa de cráneos, ¿no? Con esa esencia del campeón. Pero decide en este vídeo que lo mejor es no atacarle directamente aún e ir a por otros objetivos anteriormente más flojitos, que como vemos, no es Lord legendario, pero también da sus puntos de esencia, que serían en este caso 16. Aquí tiran un momento en el vídeo que puede llevar a confusión, como si pudieras establecer un duelo a un líder que esté haciendo un asedio y él estuviera obligado a salir. Esto solamente es un recurso narrativo de este vídeo, ¿vale? No de mecánica de campaña, que conste, que yo creo que a alguien le puede prestar a confusión. Esto solamente es un recurso narrativo de este vídeo. Pero ya nos permite ver cómo funciona y qué tipo de mejoras da esta mecánica, que puede llegar a hacerse muy, muy fuerte el buen despojacráneos, el buen Skulltaker. Cada uno de estos cráneos, que veis aquí en el menú, tiene 3 subidas y que vas desbloqueando mejoras para Skulltaker y también para su ejército. Cosas muy tronchas, como que Skulltaker pueda ganar el 25% de la experiencia que tuviera el Lord que derrote, que pueda reponer más movimiento de campaña su ejército tras derrotar a un Lord, que te permite teleportar tu Lord enemigo, que esto me parece bestial y lo veremos más tarde en acción, que te dé más bonificación contra infantería, aún más, que tenga más armadura o más defensa, que tenga más resistencia física, meter más corrupción de Corne tras derrotar un ejército en la zona, conseguir más cráneos tras derrotar a otro Lord. Son cosas muy muy fuertes, y combinando con la potencia que tiene Corne ya de base, puede hacer un ejército de Lord muy peligroso y también muy móvil, tanto a nivel de batalla como en campaña. Así que ya sabéis, buscad enemigos cada vez más y más fuertes para conseguir más esencia de campeón y tener a Skulltaker cada vez más fuerte y con más posibilidades. El que nos muestra al final me flipa, porque a nivel 1 te da una opción de red sobre un personaje enemigo, y así que no puedan echarse el vuelo, como veremos más adelante, o mejorar su capa de cráneos, que le da más armadura, más resistencia al proyectil, o ser inmune al flanqueo. Que se la sude que le rodeen, seguirá siendo muy cheto, incluso contra varios personajes a la vez. Si volvemos al vídeo, vemos que ha acumulado en 13 turnos ya 3 ejércitos de huestes sangrientas que lo van siguiendo, y que son débiles o que han estado ya bastante desgastadas por los combates y que quiere renovándolas, ¿no? Porque ya recordad que no se pueden reclutar unidades a través de ellas. Y se lanza por un ejército del Imperio que da 16 de esencia de campeón y que podría desbloquear más cositas. Y que Skulltaker ya tiene su nivel de montura para pillarse el altar de Corne o la supermoto chunga esta de Corne. Y aquí mi parte favorita del vídeo, donde ya podemos echar un vistazo a los stats de las nuevas unidades del DLC. Aquí las bestias sangrientas de Corne, una unidad de infantería monstruosa, son brutales. Aparte de los stats tan potentes que veis, no están incluidos las mejoras de ataque y daño por furia asesina. Tienen penetración de armadura, muy buen stat de ataque ya de base. Importante decir que no son demonios, así que en sus reglas, como veis, no se van a morir conforme pierda el liderazgo, que podrían salir huyendo.
son muy muy potentes, cuidado con ellos porque están muy fuertes y son máquinas de generar daños masivos, pero también comen mucho daño. Contra unidades de lanceros simplemente podrían sufrir por su baja armadura y su defensa, que se queda en un término medio-bajo. Y al no ser demonios, no tienen resistencia física, así que van a recibir mucho daño también. Y tiene una animación de carga que se hace en una bola y que es bastante divertida. Y aquí hacen una broma con el lore legendario número 100 de la franquicia. Ya son un huevo, la verdad. Ya son muchos que no lo dicen, pero ya está claro que es Arval el Invencible, el lore legendario gratuito que llega también para Corne. Habrá que ver quién gana el duelo entre estos dos bestias, ¿no? En este momento de la campaña hay algo muy importante que hay que comentar, que son que las huestes de sangre parece que puedes hacerte media campaña con ellas, y aparte lo podías hacer antes del rework así. Así que para intentar que las campañas tengan más peso, las tropas o los ejércitos reclutados, se ha hecho una actualización en el que se han reducido los costes de reclutamiento para que coincidan mejor con el valor de las unidades. El coste de reclutamiento de las unidades ya no se establece en el doble de su valor y ahora coincide con los costes de batalla personalizados básicos, o sea, con los costes del ranked. En este momento podéis ver en el vídeo que el coste de reclutamiento es alto porque están haciendo un reclutamiento global, que ya sabéis que es más caro, ¿vale? Pero la economía se ha cambiado bastante en este rework. Nuestro objetivo era mejorar la claridad. Dicen que el objetivo de Creative Assembly era mejorar la claridad de la actual economía de saqueo de Corne y del botín posterior a la batalla. Ahora, solo los edificios de reclutamiento, los puntos de referencia y los edificios de recursos que generan ingresos pasivos, la infraestructura va a ser la infraestructura económica principal de Corne, ¿vale? Y se centrará en aumentar las cantidades globales obtenidas por saqueos, pillajes y botín posterior a las batallas. Pero ya no va a ser solo full batalla, sino que va a tener sus oportunidades de generar sus ingresos pasivos. El mantenimiento del ejército ahora es mucho más fácil de gestionar, porque al aumentar el nivel de sangre que siguen teniendo los ejércitos o construir edificios que reducen el mantenimiento, ahora es más sencillo que la economía de saqueos y de botín prospere, incluso durante los turnos de inactividad entre batallas, porque eso era lo que ocurría con Corne. Ganabas mucho en batallas, pero no te podías permitir prácticamente estar fuera de ellas, ¿no? Esto influye e incluye a que los anfitriones de sangre ya no incurren, ¿no? Las huestes de sangre ya no incurren en costos de mantenimiento, cosas que antes sí que lo tenían. Y bueno, ya vamos a ver nuevas unidades, las nuevas cabras, los Corn Gors, se especializan en bonificación contra Lande. Son más rápidas que los guerreros del casco de la barda y tienen despliegue de vanguardia, una unidad que va a poder dar apoyos en frentes avanzados del campo de batalla. No parecen tener unos stats muy buenos así de inicio, ¿no? Y en efecto, no los tienen. Pero recordad que la furia asesina les sube también el ataque y les sube también el daño. Las mejoras que tiene también por ser hombres bestia, que les da más bonificación de carga, cosa que no van flojos para ser una unidad de infantería y se van a especializar en bonificación contra Lande. Va a ser una unidad especialista, ya digo, con penetración de armadura y bonificación contra Lande. Podríamos decir que es un alabardero rápido, ya que puede hasta cruzar rápido bosques, furia con algo de armadura, no como con el resto de cabras. Cuidado que pueden valer la pena como unidad de alabardas, pero cambiamos el chip, porque va a ser una unidad de alabardas, pero la carga. En vez de lo interesante que son de normal las alabardas para posicionarse, para aguantar la posición, mirad que de hecho estos no tienen resistencia a las cargas frente a enemigos grandes, ni devolución de daño a la carga. Ojo a esto, no son alabarderos al uso, es respuesta rápida especialista, y su habilidad especial, cuando recibe mucho daño, se hacen temporalmente indestructibles. Ojito con esto, ¿vale? Que no es una unidad de hombres bestia alabarderos, es otra... Es distinto su estilo de uso, ¿vale? Mientras deciden abrirse un poco de paso por el frente imperial, dicen por aquí, de Marcus Wulfhard, nos presentan el nuevo líder de facción, el nuevo lord genérico, el Bloodspeaker, un lord de apoyo para Corne, que lo podríamos traducir como el portavoz de sangre. Se especializa en bonus a las unidades de su alrededor, será una especie de sacerdote de Sigmar, pero en Corne. Y justo ahora nos presentan la mecánica de facción para todos los de Corne, que se ha reworkeado en profundidad. Ahora puedes comprar recompensas usando cráneos, y la cantidad que gastes desbloqueará los niveles más altos de recompensas. Esto creará un bucle de progresión que transformará lo que antes era un solo botón en una función dinámica que ofrece diversos beneficios, como bonificaciones para los ejércitos, crecimiento, control, estadísticas de corrupción y demás. Al reconocer que la versión anterior del trono de cráneos carecía de opciones para los jugadores, pues han propuesto este cambio, ¿no? Para mejorar un poco la utilidad y el valor que tenga este menú. Y como resultado ahora hay 10 acciones únicas dentro del trono de cráneos disponible, lo que permite a los jugadores desbloquear acciones a nivel superior a nivel que vas gastando las calaveras dentro del trono de calaveras, como se puede reflejar en la barra deslizante de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el de 2000 cráneos, más 15 al crecimiento
y más control, es muy digno para una fase de consolidación en campaña, ¿no? Como podría ser al inicio, gastar toda la pasta que generes y gastar toda la pasta que generes en esos combates iniciales, ¿no? O por 4.000, ojito, que puedes restablecer o curar al completo el ejército del líder. Muy, muy, muy interesante. O ya el último nivel por 8.000. Convocar una hueste de sangre al lado del ejército del líder, conforme le cliques aquí. Independientemente de cómo se tenía que hacer, arrasar una unidad, ideal para generarte superior en un combate en el que estás competido, o que directamente necesites atacar un sitio que esté más lejos. Mueves a tu líder, convocas una hueste de sangre al lado suyo y la mueves también. El que selecciona de inicio es el que al la siguiente hueste de sangre tenga dos unidades más en su creación, y yo creo que esto es muy útil en inicios de campaña. Ya en el vídeo de Total War, ya nos vamos al turno 57 y se ha movido hacia Powalaxa, y se muestra la habilidad de la capa de cráneos, que me parece más fuerte, y mira que las otras ya lo eran, que es el teleport. Alberic no ha perdido tiempo, y entre niveles de combates y demás tiene 96 puntazos de esencia. Podemos ver que los puntos de esencia obviamente van cambiando, ¿no? Dependiendo de las cosas que haya hecho ese líder dentro de la campaña. Por lo que ahora sí que es digno de cazarlo, ¿no? Y mirad que con la habilidad de capa de cráneos nos sale ya este simbolito, ¿eh? ¿Y el emergente qué? Skull Taker y su ejército son teleportados a la zona y Alberic no puede retirarse. ¡Ojo, eh! Y antes de ello, mejor, ¿por qué no? Puedes reabastecer el ejército al completo con el trono de cráneos. Dolor extremo, estabilidad. Tiene cooldown, pero con la mejora, como veíamos antes, la podrías hacer cada 5 turnos. Madre del amor hermoso. En medio de esta batalla podemos ver el Slaughter Brute, el bruto despedazador, una de las bestias más locas, no tanto por su nivel de vida, sino por su potencia, ya que también va con bonificación contra infantería. Muy interesante para lanzarlo contra unidades densas del enemigo. Muy buen daño, muy buen ataque. Me recuerda por sus prestaciones al Destructor Kadai, pero más troncho, ¿no? Y también vamos a ver a Scylla Amphingrim, el héroe legendario que llega con el DLC, bueno, mejor dicho, el primero de ellos. Su estilo de juego se centra principalmente en interrumpir o atacar formaciones cerradas, lo que le hace especialmente efectivo, ¿no? Contra entidades pequeñas, ¿no? Contra unidades de infantería. Mata por Cornet, una habilidad de explosión que dice que sin mente salvaje, Scylla produce una explosión desde su cuerpo que causa graves trastornos y hace que los enemigos cercanos entren en pánico, por lo que se prevé que pueda generar daño, hacerse un espacio alrededor y encima reducir liderazgo. La cola serpentina, esto es una habilidad pasiva de área de efecto que hace daño. Agitando su enorme cola, inflige daño directo en un radio a su alrededor. Ojo, que tiene efecto mortis, dolor de escroto, y de manera pasiva. Collar de bronce de Corne, esto es un incremento pasivo que, bueno, pues que realmente te va a dar salvación especial y también resistencia a la magia, ¿vale? Y también va a ir incrementándose con nivel de intensidad conforme vaya consiguiendo más muertes. Tiene la habilidad Crimson Juggernaut, que es, le dice que es una fuerza casi imparable. Esto sí que es una habilidad activable. Scylla obtiene mejor velocidad, mejor bonificación de carga y también velocidad de carga, mientras obtiene el atributo de carga gloriosa, que esto también lo vimos con Bretonia. Importante también que es inmune a la desmoralización. A este o te lo bajas, o te lo bajas, no se va a ir por patas, se va a quedar aquí hasta el final. El siguiente héroe legendario es Scar Ira Sangrienta. Tiene unas mecánicas muy chulas de curación. Según su lore de muerte y resurrección de Corne, si queréis os presento o hago un vídeo futuro sobre su lore, ya que pierde fragmentos de su cordura y su personalidad, pero nada de la ira. Sus habilidades tienen una habilidad pasiva de sed de sangre, que cuanto más asesino sea Scar en batalla, más sanará, por lo que le permitirá continuar la matanza en nombre de Corne. Conforme más mate, más se cura. Cuidado, es una habilidad pasiva. Bloodborne, que cuando la salud de Scar baja mucho, recibe una ráfaga de salud cuya cantidad está directamente relacionada con su habilidad de sed de sangre, con lo que tiene arriba, ¿vale? Y la cantidad de unidades que haya matado previamente. Podría ser el típico boost de vida que hemos visto anteriormente en otras entidades. Carniceros de Scaramor, siempre dispuesto a fortalecer su rebaño sediento de sangre eliminando a los débiles, proporciona a las tropas cercanas como una habilidad pasiva una bonificación a los aliados, dándole más fuerza de armas y también más destrucción de armadura. El horror inevitable, una habilidad que se activa, es una habilidad activable, que reduce el liderazgo y aumenta la fatiga, el desgaste de los enemigos que lo rodean, lo que hace que sea más fácil para Scar y sus secuaces acabar con ellos, perseguirlos y destruirlos. Las espadas de tormenta de sangre, otra habilidad activable que dice que su armamento arcaico o arcano único otorga daño significativo y bonificación antiinfantería por un corto periodo de tiempo. Bueno, pues que le bufa sus posibilidades de daño, sobre todo más contra infantería. Rompe armaduras, tiene bonificación contra infantería, tiene furia asesina, es una pedazo de bestia, con alta capacidad de daños como veis aquí, es una entidad muy difícil de acabar con
con ella, ya que Corne no suele contar con héroes de curación o regeneración, cosa que Scar Ira Sangrienta sí que lo va a ser. Ya nos iríamos a unidades de infantería mortal, los Wrathmongers, o como se les llaman, los iracundos. Mirad qué stats para ser infantería. Son como los buscamuertes de los enanos, no es una unidad de infantería al uso, son pocos integrantes, podemos ver que son 32, y son muy, muy, muy destructivos. Son la unidad machaca infanterías por excelencia. Con los flagelos y haciendo ataques por salpicadura, pueden ser la unidad más bestia para meterse en locuras y núcleos de infantería, atravesando todas las frontlines, y contra corazados aún van a ser más eficientes, porque tienen un poder de penetración bastante alto. Es una unidad de tier 4, por lo que va a estar entre un precio de 1500 y 2000. Son caros, pero son muy buenos. Los segadores de cráneos ya es un poco más infantería normal, como los guerreros del caos, con dos armas de mano pero con menos armadura, pero están más centrados en generar daño. Diría que son los que van a enterrar a los malditos de Corne, o incluso también a los guerreros de Corne con dos armas de mano, porque cumplen un rol similar, aunque no son tan rápidos como podrían ser los malditos, ¿vale? Y no tienen tanta armadura como serían los guerreros del caos de Corne con dos armas de mano, pero con esa bonificación contra infantería serán muy potentes. Tienen unos stats, yo diría que envidiables, y aunque aquí no se ve bien, tienen ataques mágicos. Diría que pueden enterrar a los dos, tanto a los malditos como a los guerreros de Corne con dos armas de manos, ya si tienes selección para seleccionar las dos cosas. Veremos y compararemos cuando juguemos la campaña. Ya en el siguiente punto del vídeo explican que por su mejora de la capa de cráneos se desbloquea la red de Corne. Bueno, no se llama así del todo, ¿vale? Pero su uso es ese. ¿No puedes trincar al Beric porque se va volando y no tienes un devorador de almas que lo reviente en el aire? Pues le tiras la red y a por él, que encima le baja la defensa, ideal para una cacería rápida ya montado en su Juggernaut de Corne. Y aquí es donde nos deja al final del vídeo, ¿no? Mola, la verdad es que estos vídeos editados que da la compañía están bastante guapos, pero quería ampliar un poquito la info a través de lo que vino el día anterior en el blog. Ha habido algo que no nos han mostrado dentro de este vídeo, que ahora os amplío, ¿no?, por lo del blog, que son las manifestaciones impías. Manejar el poder de los dioses debería resultar más útil, por lo que hemos tomado algunas medidas para mejorar sus recompensas y también para darle a la interfaz de usuario una buena limpieza. Recordad que son esas manifestaciones impías, las podéis utilizar para mejorar algunos de los ejércitos, ¿no?, para utilizar con algunos de los ejércitos. El primero de ellos será la Guerra Eterna, que te permite generar un ejército, te permite spawnear un ejército para luchar. Genera un ejército para luchar con cierto y moderado rango de fuerza y que tiene un movimiento de campaña después de la batalla incrementado en un 25%. La Mirada de Corne, puedes tomar el control de una ruina que está desocupada y con esto la ruina ocupada se convertirá en un asentamiento de nivel 2. La Matanza Encarnada, que va a permitirte que un personaje genere una experiencia de más 150% durante 3 turnos y la recompensa mejorada sería un más 300% durante 3 turnos. Y el llamado de la batalla, el asentamiento objetivo será arrasado. El asentamiento objetivo será arrasado y la provincia de los asentamientos objetivos quedará completamente corrompida por Corne. El llamado de batalla me parece una barbaridad. Tengo ganas de probarlo y lo veremos próximamente, como os diré después. Y otra cosa que veo brutal para los demonios de Corne es el reforzamiento demoníaco. Creo que aquí lo explican bien, que creen que las unidades demoníacas no se alineaban con su resiliencia inspirada en la tradición. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que realmente se utilizaba muchas más unidades de mortales respecto a las unidades demoníacas. ¿Por qué? Porque las unidades demoníacas morían en batalla y directamente ya las perdías en campaña, ¿no? Y para solucionar esto han introducido una nueva característica para todas las facciones demoníacas: la reforja demoníaca. Para todas las facciones demoníacas, vuelvo a decir, no solamente es para Corne, dentro de este parche 6.0, esto se van a reforzar todos, la reforja demoníaca. Y ahora todas las unidades demoníacas tienen la posibilidad de ser reforjadas después de morir en batalla, ya que nunca pueden morir realmente fuera de los reinos del caos. De forma predeterminada, la posibilidad de que los demonios regresen después de la batalla es bastante baja, sin embargo, hay posibilidades de que se vea incrementada, como tecnologías, habilidades y, lo más importante, el nivel de corrupción de la provincia donde ocurrió la batalla o donde murieron en batalla. Estos factores también afectarán a la salud con la que regrese una unidad demoníaca después de la batalla. Todos estos efectos, ¿vale? Vamos a tener... va a ser como un alzar a los muertos, pero para demonios, ¿no? Después de la batalla, que puedes perder una entidad, pero la podrías recuperar. Bueno, y esto lo importante es que vendrá para todas las facciones demoníacas, que no será solamente para Corne. Y también cambios gratuitos en el parche 6.0, pues tecnologías de todas las facciones de Corne, que así sí que me gusta más. Os lo muestro porque ahora vienen dos apartados, uno más centrado en
campaña y el otro más en prestaciones directas de combate. Iremos viéndolo, pero me da la sensación de que son muchísimas más tecnologías respecto al Korne que teníamos antes del rework. ¿Qué os han parecido todos estos datos? ¿Korne seguirá estando tan fuerte como antes o incluso ahora lo estará más en campaña? Lo veremos, porque en breve os lo mostraré con Arval el Invencible dentro de una semana, el viernes día 6, con la campaña ya jugada por mí mismo. Y para finalizar, deciros que estamos inmersos en la campaña Black Friday de Instant Gaming. Ya podéis ver aquí los descuentazos de este viernes y aprovechad porque el sábado, domingo y lunes habrá otros, siempre por el link de la caja de descripción. Aprovechad, valen mucho la pena, cracks. Y ahora sí que me despido, espero que os hayan gustado todas estas novedades de Korne y nos vemos en el próximo vídeo. Si os quiere, chao.